Hoy hemos venido a ver la antigua casa donde vivía mi madre cuando era muy pequeña. Y después ya se fueron a vivir a otra casa. Hacía que yo no lo había visto nunca, pero mi madre me está diciendo que, pues, que no había vuelto nunca más desde que era muy chiquitina. Y hoy hemos venido a ver cómo está. Vamos a verla. Madre mía. Está totalmente destruida. Aquí tenían la cocina. Aquí hay un armario. Supongo que, pues eso, una alacena. La típica casa de la huerta. Estas cortinitas me dice mi madre que las puso mi abuela cuando vivían aquí. Es lo único que queda. Restos de el picaporte de la puerta. Y por aquí pasamos a lo que era un salón o un pequeño salón. No queda nada de nada, claro. Pues esto tiene que estar aproximadamente, pues 50 años. 50 años sin vivir a nadie. Desde que se fueron ellos. Esta era la habitación. Bueno, no sé de quién era. Ahora luego lo preguntaremos. Puede ser que fuera la habitación de mis abuelos. No hay nada. Mirando, a mi abuela le gustaba mucho pintar. Está pintada azul. Aquí tenía pintado la parte de abajo en roja. Aquí hay otra habitación. Esa es la puerta principal. Ahora hay campos de cultivo ahí, enfrente. Y aquí, esto parece una cuadra. No queda nada. Aquí parece que hay un pozo. Parece no, hay un pozo y tiene agua. Que se recogía con la lluvia. Y otra zona de cuadras. Todo esto que se ve por aquí en el suelo era un baño. Y esto es la casa. No merecía la pena ni grabarla ni nada, pero era
como yo no había venido nunca aquí, era, no sé, me hacía ilusión. Y mi madre también decía, vamos a ir a verla, porque hace tantísimos años, así que os dejo. Y ya está, esto es lo que eres, la casita de la huerta de mis abuelos. Y esto es lo que queda de la casa de mis abuelos.